Lamentablemente no nos han proporcionado de platos y esta mañana tampoco había desayuno. Vamos a pedirle a los compañeros que a ver, muestren los platos. Esta es la situación en la que se encuentran viviendo los ciudadanos bolivianos en la localidad fronteriza de Pisiga. Denunciaron que para recibir almuerzo o desayuno, muchos de ellos tuvieron que improvisar platos y tazas elaborados de botellas plásticas. Vamos a todas las autoridades que pongan cartas en el asunto, ya que se mencionó por muchos medios que estamos en unas carpas con muchos privilegios quizá, como algunos lo dijeron. Denuncian además las precarias condiciones en las que están viviendo, pues aseguran que una carpa tiene que ser compartido por alrededor de 11 personas. Esta es la cruda realidad. Tenemos acá como 12, 11 personas por carpa. Y eso es en todas las carpas. Nos vamos a aproximar a otra carpa. Donde tenemos que estamos todas así. Esto es en todas las carpas que nosotros podemos ver. Alrededor de 480 connacionales se encuentran desde pasados días en un campamento en la localidad fronteriza, donde estarán en cuarentena y observación por el lapso de 14 días como medida preventiva para descartar o confirmar casos de coronavirus.